Daimiel celebra por todo lo alto la fiesta de la vendimia. Este viernes tuvo lugar el pregón a cargo de Jesús David Sánchez de Pablo, en un acto donde se reconoció a Laura Cabanes como pisadora de honor y a los fundadores del restaurante El Bodegón como vendimiadores de honor, con la participación también de la Asociación Cultural Bolote. La noche finalizó con la chorizada popular en el parterre, que estuvo amenizada por el concierto de la conocida banda Genco. La fiesta de la vendimia es una celebración muy arraigada en Daimiel. La reina juvenil, infantil y dama juvenil estamos representando a nuestro pueblo en esta fiesta de la vendimia, disfrutando entre todas. Creo que es importante la labor que está haciendo FEDADA con las fiestas locales. La fiesta de la vendimia era una fiesta que estaba olvidada y estaba perdida, y hace unos años la podemos disfrutar de nuevo. Jesús David Sánchez de Pablo, doctor en Administración y Dirección de Empresas por la UCLM y ex portavoz municipal, compartió en un emocionante pregón sus vivencias en la vendimia. Fue aquella época, la recuerdo, una cuadrilla de gente muy joven, gente que se esforzaba, gente que trabajaba duro para sacarse unas pesetas, porque uno ya va teniendo una edad, y para llevar el curso de forma más desahogada, para comprarse las zapatillas de deporte que a uno le gustaban, o por qué no, para empezar a ahorrar. Laura Cabanes recibió el título de pisadora de honor, siendo su hermana la encargada de recibir el premio, mientras que María Josefa Infantes y Ramón Sánchez Camacho, fundadores de El Bodegón, fueron nombrados vendimiadores de honor. El lema de mis hijos les he dicho siempre: los clientes tienen que entrar como clientes y salir como amigos, que eso es lo más grande que creo que hay, el único tesoro que nos queda. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Ha sido un placer que Luismi llegue a casa y lo lejos que vamos a ser vendimiadores. Daimiel reafirma su compromiso con las tradiciones. Pues se junta mucho talento que había esta tarde en el Teatro Ayala, con muchas ganas de trabajar por parte de FEDADA y por muchas ganas de participar por parte del pueblo de Daimiel. Yo creo que es el círculo perfecto para disfrutar de un fin de semana inolvidable en Daimiel. Durante todo el fin de semana hay programadas un buen número de actividades organizadas por la Federación de Asociaciones Culturales Ciudad de Daimiel, consolidándose la fiesta de la vendimia como uno de los momentos más esperados del año.